format per fer aquestes tasques, cosa que abans aquesta formació tampoc existia. Todo parte de un curso de especialización que hice de reconstrucción de accidentes de tráfico con víctimas como perito judicial, en lo cual pues vi una oportunidad de negocio. Realmente de lo que es el sector funerario no había formación 100% reglada ni había formación cualificada, que es lo más importante. Aquí tenían como un vacío en este sentido, falta de formación, falta de información. Ponte aquí delante de un difunto y apáñate, ¿no? O sea, esto es lo que yo encontré. Y bueno, a partir de ahí pues fue investigando, fui creando unos módulos formativos adaptados a lo que entonces estaba el certificado de profesionalidad, que es lo que ahora nos avala. En estos primeros módulos que aprenden iniciación a lo que es la tanatoestética, pues cómo maquillar a un difunto, cómo vestirlo, reconstrucción de para las partes faciales que hayan estado afectadas por un accidente de tráfico u otros. Hay un gran desconocimiento en lo que es el trabajar cara a un difunto, quién lo prepara, cómo se forma. En este caso aquí intervenimos nosotros como escuela de formación en todo en lo que es en el ámbito funerario. O sea, no solo es preparar a un difunto, sino hay otros factores como atender a una familia. Atender a una familia, ir a recoger pues, a un difunto en una vía pública, también es un trabajo bastante delicado por parte nuestra. Al igual que atender pues, a cualquier tipo de judicial o muerte natural de una recogida en un geriátrico, en un hospital, ¿no? Sí que es cierto que nos estamos abriendo muchísimo más. Insisto, yo creo que estamos a 50 años de retraso con el resto de Europa a nivel de formación. Estamos bastante atrasados. Pero sí que es cierto que se está perdiendo este tabú, este misterio, ¿no? Al decir qué es lo que pasa después de la muerte. Y bueno, aquí donde nosotros nos estamos intentando integrar al alumno, pues que no es tan tabú, sino que es más natural que de lo que nos pensamos.